Se cumplen 40 años desde que se conocieran los primeros casos de SIDA en España. Cuatro décadas después, la cifra de enfermos de VIH en el país asciende a 200.000, de los cuales en Canarias se detectan cada año en torno a 300. Aunque los avances científicos han conseguido disminuir su mortalidad, minimizar el número de medicamentos diarios y reducir los efectos secundarios de esa medicación, el estigma social sobre las personas enfermas de VIH continúa estando presente. Hoy en Noche de Reportajes analizamos cómo han cambiado en estas cuatro décadas las cifras, los tratamientos y la visión global que se tiene sobre el SIDA. Lo haremos a través de los testimonios de quienes padecen la enfermedad y de quienes la combaten en Sobreviviendo con VIH. Un reportaje de Beatriz Rodríguez. El sentimiento que me abordó es querer llorar y no podía llorar. Ser diagnosticado en aquel momento era lo más cercano a una condena que había. En aquella época la gente desaparecía, se volvían al pueblo, volvían con la familia. Tengo que vivir con una enfermedad oculta porque no puedo ir gritando a los cuatro vientos que soy VIH. No es lo mismo tener un diagnóstico positivo con un soporte emocional de los amigos, de la familia. Yo entiendo el dolor que pueden tener algunas personas que quieran a otras y no saben cómo reaccionar. Han pasado cuatro décadas desde la aparición de los primeros casos de VIH y si a principios de los 90 llegó a ser la primera causa de muerte en personas de entre 20 y 40 años, el tiempo jugó a favor de la ciencia y de los usuarios. Los efectos secundarios de la medicación y el gran número de pastillas diarias que se debían ingerir en la primera década fueron sustituidas por opciones más seguras y casi sin efectos adversos en una sola pastilla al día. Hoy se ha comprobado la eficacia de un nuevo fármaco antirretroviral que se puede administrar solo dos veces al año a través de inyecciones. Ya se ha logrado controlar el virus, mantenerlo indetectable y, por tanto, intransmisible. Un éxito en lo clínico y lo sanitario, aunque continúa el fracaso en lo social. El estigma se ha transformado, pero no ha desaparecido. Como reto, la posibilidad de acceso al tratamiento en todos los países del planeta y que los usuarios con VIH tengan calidad de vida y que además sea plena, sana y longeva. La investigación sobre el VIH se enfrenta a dos grandes desafíos: alcanzar su curación mediante nuevas estrategias de tratamiento que permitan eliminar el virus en el paciente infectado y conseguir una vacuna preventiva. ¿Qué hacemos hoy de comer? No sé, algo calentito, un potajito, ¿no? Vale, bien. Fue una llamada de teléfono. Además, recuerdo claramente que insistían e insistían, yo no sabía por qué, y colgaba porque yo estaba en una reunión, cuando lo cojo y era mi médico, mi doctora de cabecera, me dijo que había salido positivo en la prueba que me había hecho con ella y que volviera cuanto antes a Tenerife, yo estaba en Madrid, para ver en qué estado estaba la infección. El sentimiento que me abordó es querer llorar. En ese momento, cuando lo primero que aparece en tu cabeza es la noticia, pues tienes que tomar una decisión. O asumes esto en solitario o lo compartes con otras personas. Yo decidí vivirlo en solitario. Y creo que muchísimas personas que adquieren el VIH en esos tiempos, yo hace 10 años que lo adquirí, pues lo primero es el silencio y la soledad. Lo que me decía a mí mismo es qué pena que me haya pasado a mí. ¿Ya tienes el café, Antonio? Ay, gracias.
el primer estigma que nosotros tenemos somos nosotros mismos, nuestros prejuicios, nuestros miedos y también la imagen que nosotros tenemos sobre el VIH, ¿sabes? Nosotros también hemos sido total y completamente contaminados con un discurso del VIH y verse uno dentro de esto, pues lo primero que tenemos que hacer es entendernos de apuro. Yo creo que nadie se plantea, como tampoco nadie se plantea sentarse con los padres en la típica escena de película norteamericana para contarle que eres gay, tampoco nadie se plantea contar que tienes VIH en un día determinado o a partir de un evento específico. Yo sí tardé mucho en compartir esto con mi pareja. Estaba suficientemente seguro de yo estar fuerte y sobre todo haber asumido el diagnóstico y haber hecho esas de tripas corazón y poder convivir muy bien con el virus. Y fue allí cuando me decidí a contarlo. Y cuando también decidí contarlo a mi familia y cuando empecé a dar una visibilidad mayor. Ha dado positivo de VIH. ¿Qué tal, Carlos? Bien, aquí trabajando un fijo. ¿Muchas fraguitas? Pues tengo unas tres después. Hola, ¿el puntito está aquí? Sí, para adelante, vamos. Hola. Carlos, encantado. Hola, Laura. ¿Qué tal? Resulta que el otro día mi pareja me dijo que había tenido relaciones de riesgo bastantes veces y estoy preocupada por si, bueno, yo puedo también... Haber tenido algo, ¿no? Sí. Decirte que vamos a hacer todas las pruebas, ¿vale? VIH, sífilis y hepatitis C. La vamos a introducir en la boca, reuniremos saliva, lo metemos en un tubo con un reactivo y en 15-20 minutos te damos los resultados. Este es el test de sífilis. Te voy a pinchar un dedito con una cosita de estas. No va a doler nada. La gente viene sobre todo en dos momentos. En un momento inicial, cuando necesita información de cara a tomar decisiones relacionadas con su sexualidad, de quiero hacerme las pruebas porque voy a establecer una relación de pareja con alguien. Y luego viene gente que ha tenido prácticas sexuales de riesgo o que ya tiene sintomatología asociada a una infección de transmisión sexual y pide o bien una prueba pues, para confirmar el resultado o pide un acompañamiento, sea psicológico, sea sanitario, porque ya tiene un diagnóstico y necesita de nosotros pues, información sobre esa infección de transmisión sexual, que la acompañemos en algunas ocasiones pues, al hospital, a la cita, para poder acudir porque da miedo enfrentarte pues, a todo un ambiente hospitalario mientras tú tienes pues, un proceso pues, de ansiedad fruto de este diagnóstico. Nosotros intentamos facilitarle la vida a la gente, que esos procesos pues, generen la menor ansiedad posible, y muchas veces con algo tan sencillo como escuchar. Tati, buenos días. María, Jessica, ¿qué tal? Bien, ¿ustedes qué tal? Ay, qué calor hace hoy, de verdad. Uno está malo y no puede ni estar con bufandas ni nada. ¿Alguna novedad hoy? Tienes dos citas programadas, una chica que llama ayer y un chico esta mañana. Te dejé la tarjeta de las obligaciones para que puedas decirle la hora exacta a ti. Vale, pues Jessica, voy a citarlos esta tarde. Después también quería comentarte, ¿tendrías hueco para valorar una posible intervención mañana con Pedro, que es un chico que me escribió, porque su familia no acepta su estado serológico? Sobre las 11 tengo un huequito, así que me dices los datos y el municipio de residencia y ahí yo... Vale, perfecto. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Pedro, pasa. Yo no sé si mi compañera Jessica te comentó quién era. Yo soy Anthony, el médico de la entidad. Y me gustaría conocer un poco cómo te encuentras tú ahora mismo. Un poco agobiado porque el tema con la familia es complicado. Uh-huh. Y que te entiendan o poder abordarlo no es fácil. Vale. Antes de abordar ese asunto, me parece interesante que hablemos un poco de cómo estás ahora, tu estado de salud. ¿Ya fuiste al hospital? Sí, ya hice la primera vez, sí. Vale. ¿El médico o la médica te comentó un concepto ahora que estamos desde las entidades manifestando mucho de indetectable igual a intransmisible? No. Y si lo hizo, estaba tan nervioso que ni lo entendí o no lo recuerdo. Mira, el concepto indetectable e intransmisible es una de las cosas que desde el ámbito sanitario estamos haciendo mucho énfasis porque nos ayuda a reducir el estigma que probablemente
o el rechazo que puede que tu familia, como me comentabas, sienta hacia ti o tu entorno más cercano. Cuando una persona toma la medicación de forma continuada, se va a encontrar en un estado de indetectabilidad. Eso significa que cuando los CD4 vayan a verlos en la analítica, van a encontrarse por debajo de un nivel que no va a permitir que no lo transmitas. Por eso hablamos de indetectable igual a intransmisible. Lo cierto es que el VIH es una enfermedad que podríamos decir que es asintomática en un primer inicio, en un primer estadio de la misma, de tal forma que en algunas ocasiones nos encontramos que la persona lo conoce porque es un hallazgo casual, es decir, va a su médico o su médica de atención primaria, le hace una analítica y en ese chequeo la facultativa marca el tema del VIH y ahí es donde se encuentra. Otros es porque han tenido una práctica de riesgo y ha pasado ese periodo ventana para que el virus se desarrolle en el organismo y la persona va a hacerse una analítica o un test rápido en las organizaciones del tercer sector, o finalmente porque ya ha pasado ese periodo asintomático y empieza a tener síntomas como malestar, fiebre. Digamos que suelen parecerse a cuando tienes una gripe pero que no logras encontrarle la causa. El estigma que está en torno a las personas con VIH gira sobre todo ante ese miedo que pueden tener por qué me va a pasar ahora que tengo la enfermedad, cómo voy a abordar este tema, y creo que en ese sentido tenemos unos profesionales que velan por la salud y el bienestar de los pacientes. Elegimos afrontar el SIDA como un desafío. El mejor lugar para ser atendido y para tener la seguridad de que tu vida está a salvo es este de aquí, es un hospital. No tener miedo al hospital porque va a ser tu compañero durante toda tu vida. Y es importante venir con frecuencia y sobre todo tomar la medicación con adherencia. Eso significa que la tomemos siempre a la misma hora, en las mismas condiciones y que no nos olvidemos de tomarla. Recuerdo yo que en el año 2010, donde yo adquirí la infección, todavía todos esos avances médicos que tenemos ahora con respecto al VIH no existían. Eso ha cambiado ahora. Ahora todas las personas que tienen o que tienen un diagnóstico de VIH, al día siguiente ya toman la medicación. Lo primero que te dicen, ¿no? Tener una vida sana, como todas las personas, comer sano, como cualquier otra persona, dormir, que es muy importante, porque es cuando nosotros generamos la renovación celular. Venimos cada 3 meses y es allí donde nosotros a veces tenemos ese miedo de enseñar la receta y ponerla sobre un mostrador para que te entreguen la medicación. Hay personas que el simple hecho de que te entreguen la medicación te pone al descubierto. Entonces, en Canarias es algo muy, muy positivo y muy humano. Aquí lo primero que hace la enfermera es, antes de la etapa COVID, evidentemente, es darte un abrazo y preguntarte cómo estás, de qué guapo te veo y se queda con los nombres, una maravilla. No eres un número, no eres un expediente. Hola, corazón. Sí, somos Mónica y Berti, de la consulta de enfermera del Hospital de Día Medicina Interna. Ah, ya sabes. Mira, la muestra de toma mucosa anal ha salido positiva para un tipo de HPV oncogénico. Sí, sí. La anatomía patológica pone que no hay malignidad, así que fantástico. ¿Tu pareja? ¿Y tu pareja es usuario de aquí de la consulta? Ah, pues perfecto, pues vénganse los dos, ¿vale? Que sí. Mira, todo tiene solución hasta aquello, que si llegas a cuarto paro rápido y te ponen las palas, te reaviva. Venga, sí, ya sé. Sí, no, venga, es broma. Nos vemos, venga. Te voy a dejar para decírselo al doctor, ¿vale? Venga, besitos, venga, nos vemos ahora. El objetivo del tratamiento antirretroviral es que en el año 2022-2023, el 90% de los pacientes estén tratados. Y el 90% de los pacientes tengan la carga viral indetectable. Y también el 90% de los pacientes estén diagnosticados. Al principio, cuando existía el AZT o la cidobudina o el DDI, que es el otro fármaco que se combinaban, había más efectos secundarios que otra cosa, porque el paciente no mejoraba sino durante unos meses. Se producía un síndrome muy llamativo que se llamaba lipodistrofia, que daba lugar pues, a cambios en la morfología corporal, o sea, engordaban por unas partes del cuerpo, adelgazaban la cara y tal, y entonces eso era bastante traumático para los pacientes.
Posteriormente, ya a principios del 2000, esto cambió. Con dos pastillas, dos o tres pastillas al día, la enfermedad se controlaba y el paciente se convertía en un paciente crónico. Con el tratamiento se controla el virus y las defensas aumentan, con lo cual todos estos procesos desaparecen. El paciente puede hacer una vida totalmente normal. No contagia, ni por supuesto contagia por la saliva, ni por los besos, ni no hay que tener ningún tipo de estigma, y puede hacer su vida totalmente normal tomando dos pastillitas, una o dos pastillitas al día, con sus controles. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué alegría que has venido! ¿Cómo estás? Muchas siéntate, gracias, siéntate. ¿Cómo va todo? ¿Va todo bien? Estupendo. Vale, vamos a limpiarnos las manos. Venga, vamos a limpiarnos las manos. Siéntate, corazón. Bien, como siempre. Estamos súper contentos, Alfredo, súper contentos. ¿Ha ido todo bien? Sí, mira, la analítica está muy bien y te tengo que felicitar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un paciente estrella, un usuario que acude a tus consultas siempre, con tus analíticas hechas. ¿El cultivo ya pediste cita para el cultivo, para ver las ETS? Sí, en la última cita solamente tengo que ir a que me tomen la muestra. ¡Ay, fantástico! Eres un máquina, la verdad. Estoy tan contenta porque es la manera de controlar las ETS. Lo de la analítica que te hiciste antes de ayer está fantástica. Vale. Mira, tienes la carga viral indetectable. Tienes las defensas súper bien, como perfecto, siempre, en tu línea. Tienes el hígado bien, no tienes transaminasas alteradas, no tienes el riñón tocado, está perfecto. Muy bien. No tienes azúcar en sangre, no tienes ningún tipo de anemia, está la analítica perfecta. Entonces lo siguiente que me toca es venir a lo del cultivo. Mira, el cultivo, y estamos pendientes. Muy venga, bien, perfecto, niña. Gracias. Cualquier cosa nos llamas por teléfono, porque sabes que con esto del COVID... Sí. No queremos tener gente en los pasillos esperando mucho tiempo y es la manera de protegerlos a ustedes, ¿vale? Para perfecto, cuidarlos bien. Bien. Un abrazo fuerte, 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 que no nos dejan abrazarnos ahora, ¿vale? Claro, lo que tiene. Vale, bueno, cualquier cosa nos llamas, te perfecto, acompaño, venga. Ya sabes, ¿eh? Estamos pendientes del estudio, muy ¿vale? Bien, perfecto, pasa. Gracias. Bueno, voy a recoger unas cosas. Cuando tú vienes con un resultado VIH, necesitas un apoyo. Un apoyo y yo tengo una ley que es... Y además mi compañera la comparte igual que yo desde que estamos trabajando juntas y es que los 10 primeros minutos son esenciales para el cuidado de un paciente. La fórmula que tenemos nosotros de trabajar es precisamente esa, basado en la empatía, basado en que si esa persona la aceptamos tal y como es, basado en la sinceridad, en la confianza, dándoles la seguridad de que están en el sitio correcto y en el lugar correcto para poder gestionar su salud, empoderarlos para que... puedan entender que ellos son partícipes de su vida y que son los que van a hacer posible salir de este bache. Si la persona con la que vayas a convivir, a mantener una relación, tiene que saber esa información. Muchas veces vienen acompañados con esas parejas que acaban de conocer. La gente cree que tiene el estigma en la cabeza de cuando el SIDA hace 40 años. Dale, ay, que me puedo contaminar. Sí, el VIH solo se puede contaminar, como ya sabemos. No hay ninguna forma más. Y lo otro es, estamos en otra era, en otra dimensión, donde el usuario VIH con su tratamiento ya no podemos decir va a vivir tanto. Pero la gente que hoy en día se hace por una prueba serológica, sale positiva y se trata con las medicaciones nuevas, incluso van a venir nuevas, hasta intramusculares, que después pueden hasta irse de viaje 2 meses y volverse a pinchar. Quiero decir... Ya el VIH no tiene que sí, los seres humanos no tienen que creer que con esto sea el fin del mundo, todo lo contrario. Nuestros amigos están muriendo. Nosotros no queremos morir. Ay, la espera, la espera. Oh, ¿qué tal? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, niño? Aquí andamos. Venga, adelante. Vamos. ¿Familia? Bien, con la misma rutina, lo mismo de lo mismo, ¿no sabes? La familia no interesa tener secretos. Es mejor que lo sepan por ti a que lo averigüen sin ser tú el que lo dices, ¿no? Hay familias que yo sé de gente que no lo han asumido para nada bien. Y los primeros que lo han desahuciado así la propia familia, eso es cruel, ¿eh? La vida te marca como un apestado, como una persona que contagias a la mínima, y yo he visto mucha gente que piensa eso, que eres un apestado, te miran ya como un bicho raro, de verdad, ¿eh?
Yo lo he vivido, lo he vivido. Por desgracia, hablar de VIH siempre es hablar de discriminación. Es complicado poder comunicar esa condición a otra persona y en muchísimos contextos de la vida cotidiana es un factor determinante a la hora de conocer a nuevas personas, a la hora de tratar de buscar pareja, a la hora de conseguir trabajo. Todavía la sociedad no está preparada para comprender en su totalidad a las personas que viven con el VIH. Llegan a un trabajo nuevo y es algo que les cuesta mucho hablar. A lo mejor hablar de las visitas médicas periódicas que tienen que hacer para los controles regulares les resulta un problema y se ven en la obligación de ocultarlo. En muchos casos la culpabilidad es frecuente, sentirse que, primero, que a lo mejor lo cogió por una negligencia o por un tipo de falta de control o falta de seguridad, y por otro lado la sensación de poder contagiar a otras personas. Sentía físicamente bastante raro, me terminé con mi señora porque ella también me impulsó a que fuera. Fuimos al médico, automáticamente el médico me dijo que me iba a hacer una analítica de VIH porque lo sospechaba y efectivamente me salió positivo. Me quedé súper hecho polvo porque en aquellos tiempos, no como ahora, que ya está bastante controlado el VIH, ¿no? Y yo pensé que me quedaban nada, 2 telediarios, que estaba más muerto que vivo, pensé. Yo ignoraba totalmente la enfermedad. Para mí me pilló de sorpresa, porque ¿cómo ibas a pensar que ibas a ser víctima del VIH, ¿no? Además, yo pienso que me coincidió con los carnavales, y entonces imagínate. Y surgió lo que surgió, una relación esporádica, combinada con, claro, por fuerte pedo de alcohol y todo, como es el carnaval, por supuesto. Y mira, así lo pagaba. Yo solo sigo una vez. Y me salió cara esa relación esporádica. Yo solo sé que llevo casi 20 años ya con esto, y son muchos años, y gracias a Dios, superados los 20 años, y a mejor. Yo no soy gay, se mal llamó a esta enfermedad la enfermedad de los gays, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque un heterosexual como yo lo puede adquirir. Yo estaba casado, tenía hijos. Hice el efecto rebote, obviamente, al desconocer que yo tenía esa enfermedad, con la relación con mi señora, la contagié también, por desgracia. O sea que todo esto no solo es personal, sino que también puede ser hasta familiar, en este caso. Y ya te digo, a nivel psicológico, por todos los lados te vienen. O sea, hasta que se lo comentes a un amigo y puede que hasta automáticamente le salga así, de repente, una especie de rechazo. Ah, sí, eres VIH. Y ver cómo la relación se va deteriorando. ¿Por qué, tío? Si te he dicho encima que soy VIH, ¿por qué huyes? No, es que es la paranoia. No, paranoia cero, tío. Paranoia cero. Es que la gente se cree que vas contagiando por ahí. Eso no está bien, hombre. Información, por favor, información. Llevo ya 2 años y pico que las analíticas me sacan sin carga viral, eso es un progreso. Ahora las medicaciones que hay, retrovirales que hay ahora, son muy buenos, hasta el punto de que hoy en día el índice de mortalidad casi se puede decir que es casi cero, ¿no? Cuando empezó, hasta ahí había gente que se tomaba hasta 30 pastillas 2 veces al día, o sea, eso suponía una barbaridad, 60 pastillas diarias, imagínate. Eso para el organismo no debe ser nada bueno, la verdad. Físicamente estaba fatal. Es un dolor en las articulaciones increíble, una debilidad generalizada. Y aparte que tenía tortícolis, tenía de todo. Y poco a poco me he recuperado y ahora puedo decir que estoy como una puncha. Me voy de excursiones, camino y no hay problema. O sea. Y ahora mismo yo me considero una persona normal, con esa cosa que tengo. Y espero que salga la vacuna y que vuelva esto a la normalidad, y por favor, a ver si la sacan ya. 40 million infected people is a plague. Got pens in pocket, got paddle, I'm gonna use it.
Yo creo que todas las personas que tenemos alguna cronicidad o que nos ha tocado enfrentarnos a la vida de una manera diferente y particular, pues llegamos a un momento en el darnos cuenta, en tomar decisiones y en sobre todo aprovechar la vida todo el tiempo que tengamos vida, ¿no? Aprovechar sobre todo los momentos. El típico día normal de mi vida es, me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a trabajar, teletrabajo desde casa y me pongo también a hacer cosas de casa, que el teletrabajo es lo que tiene, ¿no? Y preparo la comida, almuerzo, cojo el tranvía, voy para la facultad y estoy todas las tardes aquí, todo el tiempo que pueda estar en la facultad con mis compañeros y ante cualquier situación, pues yo digo que soy una persona VIH positiva, que soy migrante, que soy LGBTI, en definitiva, una persona interseccional. Bueno, pues ahora clase. Muy bien, me voy a clase de teoría sociológica. Y no tenemos otra alternativa que ser visibles. Nosotros que podemos, las personas que podemos permitirnos ser visibles, hacerlo. Y son estos tipos, esos momentitos que tenemos para dirigirnos a la población en general, en las calles, en los mercados, en el trabajo, con tus amigos y hablar del VIH sin miedo, sin estigma y sobre todo con una sonrisa. Yo creo que es el valor de la sonrisa y de la positividad es algo muy, muy en alza dentro de nuestra sociedad. Pues hay personas que dicen manifiestamente que tienen VIH y otras que no. Pero la persona que no lo dice no es culpable por no decirlo. Es porque no encuentra o no se encuentra segura para hacerlo. Nosotros como sociedad deberíamos de facilitar esos procesos. Emilio, por fin. Ay, muy bien. Vamos, que te enseño el espacio. VIH y SIDA no son lo mismo. Esto también es muy importante que lo quiero dejar muy claro. ¿Alguien sabe la diferencia? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia y el SIDA es la enfermedad. ¿Pero qué ha pasado? Que cuando se empezaron las primeras noticias solamente se hablaba de SIDA. Pues a mí lo importante es que se cambie ese tipo de lenguaje para que podamos ser más inclusivos. En el tema del VIH estamos hablando de 40 años de periodismo, entonces ha cambiado. Es verdad que al principio se desconocía muchas cosas del VIH, no sabíamos si era, no sabíamos ni qué lo causaba. Entonces cuando se descubre el VIH ya se deja hablar un poco, o se utiliza más correctamente el término SIDA o el término VIH, y durante toda esta historia han pasado muchas cosas. Pero una constante siempre ha sido el que hemos trabajado para eliminar la discriminación. Muchas notas de prensa siempre se estigmatizaba a las personas con VIH, estigmatizando por un colectivo o estigmatizando, prejuiciando muchos de sus comportamientos o haciendo mucho prejuicio de ellas, ¿no? En España, por ejemplo, existen todavía algunas normativas y algunas leyes que prohíben a las personas con VIH trabajar. Pero esto tiene que ver por todo el tipo de historia, porque no se han tomado el tiempo a actualizar estas normativas y estas leyes acorde a la ciencia. Hace 2 años sí que se ha conseguido, por ejemplo, que puedan participar y puedan tener acceso al empleo público. Lo mismo pasa en el tema de los taxistas. No se revisan las normativas y no van acorde con la realidad científica. Tendríamos que cambiar las actitudes de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras de un ámbito, pero sí que aún tenemos varios casos de estigma y de discriminación en el ámbito laboral, ya sea que tengan problemas para el acceso o cuando ya están dentro trabajando puedan tener un despido en el momento que se enteran de que tienen VIH. Hemos pasado un momento en que el problema era la salud, el problema era había que salir adelante y sobrevivir, y ahora el problema que tiene la mayoría de las personas con VIH en España es el problema de la discriminación, ¿no? Los miedos asociados a la transmisión. Yo creo que me pongo atrás porque no cabe. Bueno, y se buscan por redes sociales, yo trabajo positivo. A ver, Emilio, ponte aquí en primera. Ya está. Y si bailamos... Perreo, perreo. Yo me enteré de que tenía VIH porque tenía unas molestias al orinar y cuando fui al médico a hacerme las pruebas, pues salió una infección rara, estoy hablando del año 92. Siendo un gay en el Madrid de los 80-90, te puedes imaginar que tenía muy claro lo que pasaba y lo que había alrededor. Ya habíamos tenido algún amigo, ya habíamos tenido algún entierro,
gente, en aquella época la gente desaparecía. Se volvían al pueblo, volvían con la familia, pero bueno. Y pues yo tenía a mi pareja, llevábamos 7 años juntos ya para entonces. Y en teoría, aunque éramos una pareja abierta, tomábamos precauciones. Me hice una analítica, pero como casi de rutina, pensando en una infección de orina. Y entonces el médico de cabecera, que debía estar hasta las narices de diagnosticar VIH, pues coge el análisis, el papel, lo mira, ni levantó la cara. Bueno, positivo, ya te lo esperarías. No, francamente no. Dice, bueno, pues ya sabes esto lo que es. 1 año, 2 años si tienes suerte. En el 95 yo estaba, tuve que dejar de trabajar, tenía de todo. Tenía citomegalovirus, un hongo en el cerebro, había tenido neumonía, sarcoma de Kaposi, de todo. En el año y pico ese, 95-97, llegaron los cócteles, llegaron los tratamientos de alta eficacia. Y yo, que desde el momento uno que me diagnosticaron, estaba en estado SIDA avanzado, porque yo tenía menos de 200 CD4, de repente, en 6 meses, chisplaf. O sea, como si... fue literalmente volver a nacer, claro. Cuando me llegó todo el impacto gordo del VIH, yo la parte laboral ya la tenía resuelta. Porque claro, en nuestra generación le pillaba gente muy joven que estaba todavía estudiando y eso, claro, les rompió la vida, porque aunque luego hayan salido adelante, la etapa gorda de tu formación, que son desde los 18 a los 30 años, la perdieron, la gastaron en pasar por todo lo que el VIH te iba poniendo por delante, ¿no? Todo que la gente se diera cuenta de que era algo global, que era mundial, que eso nos podía estar pasando. Las lesbianas estábamos un poquito como más a salvo, sí, ¿no? Y entonces también era como un sentimiento de culpa. Pues en el mundo cultural, igual que ha habido un cambio social... En el mundo cultural muy poquito. Sí se publica en inglés, en español no, y en parte creo yo que es porque los editores tienen miedo a no vender. Una historia completa de alguien que va contando cómo va sufriendo la enfermedad. No. El estigma viene de varios sitios. El primero es por la vía de transmisión. El VIH es la típica enfermedad o la típica infección que cuando alguien te dice que la tiene, tú piensas cómo la cogió. Tiene un pecado original, tiene un pecado de origen, que es cómo lo pillaste. Porque las maneras de pillarlo, salvo las transfusiones que hubo al principio y alguna hemofilia, algún hijo de hemofílico y tal, tengo un amigo que es hijo de una hemofílica, son por comportamientos impropios. O te drogabas o fallabas. Y eso es así. Y eso ya tiene una carga, ¿no? Luego, además, claro, laboralmente tiene otro problema, que no es ya que la gente tenga miedo a estar contigo o tenga miedo que le pegues algo. Es que tu jefe tiene pánico que te vayas a pasar el día en el hospital y que no vayas a ir a trabajar. Entonces te echa, claro. Ya no pasa. Pero me dijo, bueno, ¿qué ha pasado? Yo me tiré 2 años de baja. Pues ya no tienen nada que ver y tengo un montón de amigos que trabajan, que tienen VIH, que tienen trabajo y en su empresa ni lo saben. Y a lo mejor llevan 15 años o 10 años por los nuevos tratamientos. De repente una mañana llega un poco más tarde porque hay que hacerse analítica y ya está. Nos queda médicamente la vacuna. El gran reto que nos queda mundialmente es el acceso. No tiene sentido que todavía un 40% de las personas con VIH no reciban el tratamiento. No hay ninguna explicación económica, humanitaria, lógica. Y el tercer reto, ya más ahora de los países occidentales y será de todos, es el de la integración social. Se acaba. Chao, qué bonito está la playa. Benijo es estupendo, llueva o no llueva. Ahora mismo me gustaría pensar en una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo donde pongamos todos nuestros miedos, nuestras preguntas sobre el VIH sobre todo, y cómo vivimos muchas de las personas con VIH en el año 2021, y la busquemos dentro de unos cuantos años, tampoco 100, quizá dentro de unos 20. En el 2050, ¿cómo será esa vida? ¿Cómo será la aceptación social de las personas con VIH? ¿Tendremos de nuevo que decir y pasar por todos esos miedos innecesarios a veces del diagnóstico reciente, de los miedos al momento de tomar la medicación o el simplemente contarlo? Yo sí confío
en que el VIH se convierta en una cotidianidad más en nuestro entorno y nadie nos ponga un dedo acusador o simplemente nosotros mismos no nos cortemos al momento de hablar del VIH en positivo, que no pase muchos años en poder revisarnos y ver que como sociedad hemos avanzado y somos capaces de entender al VIH como cualquier otra cronicidad más. I want to...